aprendida Anjuri, y no es la cantante, Frank Villarreal es aprendida. Y vamos a ver el momento porque aquí tenemos todos los detalles. Let's go, ahí la estamos viendo. Ahí está llegando a las oficinas del sistema penal acusatorio, ¿verdad? Ahí están viendo, bastante tapadita, con gorra, con abriguito, con un jeans. Tiene una hermosa figura, una chica bastante voluptuosa, jovencita y hermosa. Ok, solo como comentario, ¿no? Comentario mío, macho, machazo. Vamos con este aquí, ¿qué dice el abogado? Sí, hemos tenido acceso porque el actuar repetitivo del Ministerio Público es que por llamadas entre familiares, presuntas llamadas, entonces vinculan a toda una familia, esposo, esposa, hijos, y, señor procurador, se está dañando la reputación de familias con este tipo de operaciones, con solo interpretaciones subjetivas. Okay. Porque dice el fiscal Alan Joseph Díaz Calderón que las interpretaciones le iba a dar lectura de manera literal, pero cuando piden la detención preventiva de las personas, las piden en base a interpretaciones. Y que es bueno que los medios conozcan qué son las interpretaciones. Sí, sí, por favor. Las interpretaciones no son nada más y nada menos que, valga la redundancia, una interpretación. Allá la vida, este es el abogado. Las interpretaciones son una interpretación. Este es el abogado de Anjuri. Yo tuviera miedo. Las interpretaciones son una interpretación. Yo tuviera miedo. Wow. Que le da un agente policial con una preparación muy escasa y que le dice al juez que si yo digo vaina, es doble fondo. Si yo digo las cosas, es droga. Entonces, esto atenta evidentemente contra la libertad de las comunicaciones y que tienen los panameños el derecho a hablar. ¿Alguien me puede explicar qué significa eso, lo que acaba de decir, de vaina y lo otro? O sea, no entendí nada, la verdad, lo que quiso decir ahí. Importante, y le pido, señores periodistas, que divulguen estas noticias. Ahí estamos divulgando la cara de perfil de Anjuri Fran Villarreal con su gorrita Puma, brother. La operación Jericó es un caso mediático, uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos por parte del Ministerio Público. Caso mediático, acaba de decir el abogado, Se habla Telemetro y TVN que hablan de narcopolítica, pero ayer vemos que eran 29 personas y no había ningún político. Oh, bueno, el hijo de Raúl Pineda sí es político, sí está en la política. Sí, sí lo está. Sí lo está en la política. Por decir un ejemplo nada más. Entonces, está bueno ya. Respeten el estado de presunción de inocencia y vamos a subir a la fiscalía, al piso número 9, a atención primaria, a entregar voluntariamente a esta joven que no tiene antecedentes penales, que nunca ha estado involucrada en hechos delictivos, que no tiene un caudal económico como para ser parte de una sociedad criminal. No, ahí se la están llevando, ahí se la están llevando. Y bueno, se la está llevando el abogado a la oficina de la Procuraduría General de la Nación. Momentos en el que se entregaba Anjuri Frank Villarreal junto a su abogado Adrián Calderón Villarreal. Era una de las más buscadas de la Operación Jericó, por la cual había una recompensa de 10.000 balboas. Esto fue en la Fiscalía Anticorrupción en Central Park. ¿Qué les parece? Cayó otra. Y la única femenina que estaba prófuga de la justicia cayó. Se entregó. Se están entregando. Otros no. Otros como el caso de acá, ¿por dónde anda el otro? Por el otro niño, por aquí, suave, creo que tengo una. Tengo una por ahí, ¿por dónde anda el muchacho? Creo que lo agarraron, no sé, por aquí anda uno también que estaban buscando, que lo agarraron, que lo encontraron. Aprendidos.
aprendidos. Bueno, ya voy a agarrar otro. No sé dónde salió esa noticia, hombre. ¿Dónde salió la noticia? Los agarraron a otro. Por ahí andaba, hombre. ¿Qué fue? Aquí está. Capturan en Arreján a otro de los más buscados en la Operación Jericó. Se trata de Juan Manuel Aguilar Reina. Lo agarraron. Ahí va con su ropa de Dragon Ball Z. Capturado en Arraiján en un operativo realizado en la sección del Diamante en el distrito de Arraiján. La policía logró capturar a Juan Manuel Aguilar. Este no se iba a entregar. No se iba a entregar. Un individuo identificado como uno de los más buscados por su presunta vinculación con delitos de tráfico de sustancias ilícitas. Presuntamente, Aguilar Reina, investigado en el marco de la Operación Jericó, fue detenido por el equipo táctico de búsqueda, localización y captura de la DI. De la DIJ. Ahí lo estamos viendo. Capturado, aunque se haya puesto abriguito de Dragon Ball Z. Capturado. Ahí están dos capturados. ¿Y eso es todo? ¿O realmente todavía hay más? Veremos. You know.